Este miércoles aumentó la actividad sísmica del volcán Telica en el departamento de León. El coloso lanzó nuevamente gases y cenizas desde tempranas horas de la mañana. Al menos 2 explosiones significativas y cerca de 15 microsismos es parte de lo ocurrido en el cono. Así lo explicó el ingeniero Agustín Moreira, del área de monitoreo de Centro Humboldt. El volcán Telica ha tenido unos movimientos sísmicos desde hora de la madrugada a las 5 de la mañana. Tuvo una explosión bastante considerable que afectó con desplazamiento de gases y como también cenizas sobre el área del noroeste de la falda del volcán, afectando a algunas comunidades, incluyendo para la zona de Pozo Ortega y la zona de Las Marías, que estaban buscando la parte noroeste. Saben que este comportamiento es normal, pero aún así debemos mantener siempre la alerta en relación a que se mantengan siempre bajo la vigilancia de este coloso. Ahora, quiero aclarar, no ha habido salidas de, como habían dicho algunas personas, de material piroplástico, o sea, lava. No, él está solo lanzando ceniza, rocas que está cayendo sobre el mismo cráter y manteniendo la desgasificación. El volcán Telica mide 1050 metros de altura y es uno de los más activos de la cordillera Los Maribios. Su última actividad significativa ocurrió en el 2018, apenas hace 2 años, dejando caer ceniza en poco más de 10 comunidades rurales de Pozo Ortega y Chichigalpa. Darío Noticias.